Salve, Astarte. ¿Has sabido algo? Sí, esta noche nos encontraremos con un liberto que nos dará informaciones precisas. Es un tipo desleal y sobornable, pero conoce los secretos de Medio Roma. ¿Crees que será sincero? El dinero hace a los hombres... Sinceri e loquaci. Solo tú puedes ayudarme. Tú que eres mi amigo desde que servías en la Legión de Cilicia. Vamos a la taberna a sentarnos. Nos confortaremos con un buen vaso de vino y recordaremos los viejos tiempos. Tráenos una jarra de vino. Ah, tiempos felices, aquellos en que prestaba servicio en Oriente. Entonces Ura solo era un jefe de tribu. Me acuerdo que una vez me dijo... Pero dime, Astarte, ¿por qué buscas a la princesa Nisa? ¿Estás enamorado? No. Tú eres como un hermano para mí y puedo confesártelo. Debo matarla. ¿Matarla? Sí. Es una orden de Uras. Yo le ayudé a derribar a Arquelao y a apoderarse del trono. Y ahora me paga así. O la cabeza de la princesa Nisa o la mía. Es terrible. Te ayudaré hasta el final. Qué hermosa era Nisa. Aún la recuerdo al lado del rey Arquelao. Asesinamos a toda la familia real junto con el rey. Solo Nisa pudo escapar a mi espada. Y Uras teme que sus adversarios intenten llevarla al poder. No puedo regresar a Cilicia sin la cabeza de esa mujer. Pero, ¿cómo pudo Nisa escapársete? Con la ayuda de un esclavo del rey Arquelao. Un hombre hercúleo, maciste, que por poco nos aplasta con su furia. Bebe... Y tranquilízate. Creo que ya has alcanzado el objetivo de tu viaje. Dime, ¿qué hay?
En las caballerizas está todo en orden. El forraje ha llegado y ha sido distribuido. El herrador ha terminado su trabajo. Está bien. Valerio parte ahora para Roma. ¿Está preparado su caballo? Sí. Llévalo ante su casa. Oye, prepara también la pareja de caballos blancos porque el senador tiene que salir. A prisa. Enseguida. ¿Cómo va eso, Maciste? Cuando se trabaja en paz, todo va bien. El amo está muy contento con tu trabajo. Ayer le oí decir que piensa premiarte. ¿Por qué premiarme? Ah, le has puesto en orden la bodega en poco tiempo, trasladando enormes toneles que nadie había podido cambiar de sitio. Eso no es nada. Ha sido muy fácil para mí. ¿Y no sientes nostalgia de Filicia? No, porque allí no podría vivir seguro. Ya. Dime, ¿Nisa no es de origen noble? La suerte de los seres humanos es mudable y hoy es una esclava como yo. Le juré a su padre defenderla. La verdad es que la suerte le ha sido propicia. Y si los dioses la asisten, le será todavía más favorable gracias al buen corazón de nuestro joven amo. También yo te amo. Pero tengo miedo. Tus padres no consentirán nunca en que nos casemos. Tú eres hijo de una de las más ilustres familias de Roma. Y yo solo soy una pobre esclava que ellos compraron hace poco en un mercado público. No consentirán jamás y te perderé para siempre. No, eso no sucederá. Mis padres me quieren y son generosos. Comprenderán que no pueden impedir mi felicidad y cuando vuelva a tu lado... ¿Te vas? Apenas llegas y vuelves a alejarte. Debo regresar inmediatamente a Roma. Tengo que ir dentro de pocos días a Brindisi con mi legión. ¿Y cuándo regresarás? No lo sé, pero te prometo que a mi regreso hablaré con mis padres de nuestro amor y les pediré que te den la libertad y consientan que nos casemos. ¡Publio! ¡Publio! Ahí está tu padre. Esperemos que tu visita a Macrino sea provechosa. En ello confío. ¿Has hecho preparar la viga? Sí, senador. Tenemos que separarnos. Que los dioses os protejan durante mi ausencia. Ahora tengo que irme, pero antes quisiera hablar. ¿Te marchas ya? Hijo mío, ¿hasta cuándo no volveré a verte? Espero que pronto. Esta vez tu partida no es como las otras. Estamos muy preocupados, hijo. ¿Qué será de nosotros? ¿Pero qué dices, madre? Nos acusan de ser cristianos y sobre nuestras cabezas pende la amenaza de represalias. Decio Rufo odia a nuestra familia. Y desde que es prefecto del pretorio, su maldad puede de improviso desahogarse libremente. Pero el emperador no consentirá jamás que cometan una injusticia contra una familia que tanto ha dado a la grandeza de Roma. Caracalla solo escucha a Decio Rufo y cada día se vuelve mucho más despiadado. Los mejores romanos están siendo acusados de crímenes inexistentes y caen bajo las espadas de los pretorianos. Ahora han lanzado la acusación de que nosotros somos cristianos. Es imposible que Caracalla piense eso de nosotros. Sin embargo, así es, hijo. No creo que el emperador sea tan ciego y cruel como decís. No os preocupéis. ¿Cómo estás, Nisa? Soy muy feliz. Continuaremos hablando en Roma. También yo tengo que ir allí. ¿A Roma? ¿Para qué? Mañana iré a la ciudad para hablar con el emperador y rechazar esa absurda acusación. Trataré de convencerle, pero no tengo mucha confianza. El Senado te apoyará. Seguro. Pero ahora voy a pedir ayuda a Marco Pelo Macrino, que ha llegado hoy a su villa cercana a la nuestra. Los senadores contrarios a la despiadada política de Caracalla hacen caso a las palabras de Macrino. Y él es el único que causa temor y respeto a esa banda de criminales que rodea a Caracalla. Aquí es, hemos llegado.
Ah, ahí está. Salve, Frasto. Es Septimio, el hombre que buscábamos. Bueno, sentémonos y así hablaremos mejor, ¿no? Trae enseguida dos jarras de vino. Vamos, habla. Ya sé dónde se encuentra la muchacha. ¿Qué buscáis? ¿Dónde está? En la villa de un patricio. ¿Dónde? No está lejos. Tardaremos poco. Vayamos enseguida. Pero llegaremos de noche. Será mejor partir al alba. Estoy impaciente. Hace 2 años que ando buscando a esa maldita esclava. Te comprendo, pero después de 2 años, ¿qué supone esperar unas horas? Si supierais cuánto trabajo y cuánto dinero me ha costado esa información. ¿Entonces no estás seguro? ¿No la has visto con tus ojos? Yo no, pero sí una persona en quien confío. Por otra parte, yo os acompañaré, con la condición de que me deis otros 100 sestercios. ¿100 sextercios? Pero no se los habías dado ya. Claro que se los he dado. Vamos, ¿qué son 100 sextercios para un general cilicio? Está bien, con tal que esto termine pronto te los daré, pero solo cuando tenga Arisa en mis manos. De acuerdo. Y ahora bebamos por el éxito de nuestra empresa. ¡Deteneos! ¡Deteneos! ¡Ya veis! ¡Soy un celador romano! ¡Mi casa es sagrada! ¡Decio Rufo! ¿Has sido tú quien ha ordenado este asalto? ¿Cómo te has atrevido? ¡Pagarás cara a esta agresión! ¡Decio Rufo! ¡Respóndeme! ¡Detén a tus hombres! ¡Ordénales que se retiren! ¡Asesino! ¡No los dejéis escapar! ¡No! ¡Matiste! ¡Matiste! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Que ninguno escape! Vienes a hacer aquí. Has desahogado tu odio contra la familia Valeri. Como prefecto del pretorio he cumplido las órdenes del emperador. Caracalla no puede haberte ordenado que los asesinaras. Valerio y su esposa eran culpables del delito de pertenecer a la secta de los cristianos. No creo en absoluto que se hubiesen manchado con tan grave culpa. Ellos siempre honraron a los dioses. Marco Pelo Macrino, puedes dar sepultura a sus cuerpos si quieres, pero no te conviene discutir. El emperador conoce demasiado bien tu espíritu rebelde y tus palabras hostiles en el Senado y fuera de él. Protestaré por esta infamia. Recuerda a tu emperador que en Roma los tiranos siempre han tenido una vida breve. Thank you.
llegar tarde. Paciencia, aún es pronto. La villa no está lejos y mis 100 sestercios tampoco. ¡Dejadme pasar! Aquí no puede entrar nadie. ¡Quiero pasar! Miserables. Asesinos. Malditos. ¿Pero qué habéis hecho? Aléjate, Valerio. Comprendo tu estado de ánimo, pero debo hacer que se cumplan las órdenes. Quiero los cuerpos de mis padres. Por lo menos eso no me puede ser negado. El senador Macrino se ha ocupado de ellos. Bandidos. Habéis matado a dos pobres viejos. Sois unos criminales, vosotros y vuestro jefe. ¡Pero os juro que me vengaré! ¡Modera tus palabras, Valerio! Asesinos. Mi padre siempre sirvió con fidelidad a Roma. ¡Esto es un crimen horrible! Es inútil que me lo digas a mí. ¡Se lo gritaré a la cara al emperador! ¡No quiero seguir sirviendo en el ejército de un asesino! ¡Basta, Valerio! ¡Aléjate o me veré obligado a arrestarte! Brindis, si hubiésemos venido enseguida como yo quería, habríamos encontrado a la esclava. Pero mi información es exacta. ¿Qué culpa tengo yo de que el emperador haya hecho incendiar todo lo que pertenecía a los valets? Márchate. Sí, sí. Pero ¿y mis 100 sestercios? ¡Márchate! Bastarte. Nada se ha perdido. Eres un general de un rey amigo. Puedes presentarte al prefecto y reclamarle a Nisa. El emperador no me ha concedido audiencia y me ha hecho hablar con el prefecto. ¿Qué le has dicho a Decio Rufo? Que no pido clemencia, sino justicia. Y que no quiero servir con las armas a quien ha destruido mi familia. La prudencia y la paciencia son a menudo los medios más seguros para derribar a los tiranos, recuérdalo. Y a quien oprime hoy la libertad romana, no le queda mucho tiempo para desahogar su maldad. Los mejores hombres, aun a costa de su vida, pondrán pronto término a este imperio de terror. Macrino, tú puedes ayudarme y conseguir que me devuelvan esa esclava que ha sido secuestrada con los demás. Este no es el momento de perder la cabeza por el amor de una esclava. Nisa no es una esclava cualquiera, sino una criatura inocente que ha conquistado mi amor y con quien pienso casarme. Si los dioses no hubiesen sido tan crueles con nosotros, la habría libertado y habría pedido a mis padres su consentimiento para nuestro matrimonio. Pero ella sigue siendo una esclava, y tú serás siempre un patricio romano. Estamos en un momento difícil. Comprendo. Agradezco tus consejos, Macrino. Mañana me iré de Roma para descansar en mi villa de Cuma. Quiero respirar aires más puros que estos. Así el emperador tendrá menos sospechas sabiéndome lejos. Estáis aquí. Perdón, mi amo. La carga es muy pesada y los caballos están fatigados. Los he hecho descansar. Nosotros no podemos caminar a tu paso. ¿Es buena esta agua? Pruébala, señor. Nunca había bebido agua mejor que esta. Desciende de los montes donde está la cueva de Sibila. Dicen que es un agua que calma las penas de amor. Bien. Entonces hazme llenar dos odres. Sí, mi amo. Date prisa. Os espero en la villa de Anio Quadrio en Minturno. Dame. Quiero guiarlo. Thank you.
apóyate en mí, te cansarás menos. Ya no puedo más. ¿A dónde nos llevará? A Minturno, para hacer una nueva carretera. ¿Cuándo llegaremos? No debemos estar lejos. Minturno no está lejos. Reconozco estos lugares. ¿Y tú por qué estás aquí? Me ha enviado mi amo. Decía que le robaba, pero yo no soy un ladrón. ¡Auxilio! ¡Alto! ¡Auxilio! ¡Seguidme! ¿Has sido tú quien me ha salvado? Sí. ¿Cómo te llamas? Batiste. Te lo agradezco. Me acordaré de ti. Llevadlo a la columna y atadlo. Vosotros, aquí. El emperador ha decidido conceder con este escrito la libertad a la esclava Lisa. El rey Uras, mi señor, estará siempre agradecido a la clemencia del emperador. El divino Caracalla aprueba que tu soberano quiera pacificar la Cilicia, concediendo la libertad y respetando a la hija de su predecesor. Pero no sé dónde encontrar a la muchacha. Los esclavos de la familia Valerio son en este momento propiedad del Estado. El emperador los ha destinado a trabajos públicos. Una parte a las canteras de Tarquinia y la otra a las fortificaciones de Mintur. Pero Nisa, ¿a dónde ha sido enviada? Esa esclava no ha sido hasta ahora bastante importante para que yo sepa. Donde ha sido enviada. Pero con la orden del emperador en la mano, no te será difícil, noble Astartés, saber de ella y hacer que te la entreguen donde se encuentre. Te lo agradezco, Rufo. Amigos, vuestra hospitalidad me ha sido de gran ayuda. Os doy las gracias por esta comida de despedida y especialmente por este vino que desearía beber durante toda mi vida. Bebamos por tu completa curación, Macrino, y por tu mejor fortuna. Ahora, Macrino, ¿quieres visitar mi escuela de gladiadores? En Roma habrás oído hablar de ella. Es famosa, lo sé, pero la visitaré la próxima vez que venga. En Cuma mi administrador me espera hace tiempo. Tú, Anio, eres criador de gladiadores. Yo... de bueyes. En tiempos difíciles como estos, sirven más los gladiadores que los bueyes. Yo pienso, en cambio, que se usa demasiado la espada contra respetables ciudadanos. Los delitos y atropellos se multiplican y el emperador no los impide, por el contrario, los ordena. No puedes dudar de la equidad de Caracalla. Me gustaría dudar, pero por desgracia tengo la certeza. No es justo. La verdad, estoy aún dolorido por cuanto ha hecho con la familia Valerio.
Los cristianos no deben ser perdonados. Esa es la orden categórica del emperador. ¿Cuántos delitos se cometen en nombre del emperador? Macrino, tú sabes bien que los cristianos constituyen un grave peligro para el imperio y por eso debemos destruirlos. Yo no creo que Valerio fuese cristiano. En todo caso, mejor sería ser tolerante, ya que los cristianos no usan ni la fuerza ni las armas. Nuevamente, gracias. Oh, de nada, Macrino. Eres tú quien nos ha honrado. ¿Te veremos pronto? Al final del verano, cuando regrese a Roma. Me gustaría proteger al esclavo de quien te he hablado, el que me ha salvado la vida. Anio, tú no podrías encontrarlo. Verás, son muchas las cuadrillas de esclavos que están empleadas en trabajos públicos. No será fácil. Búscamelo si puedes. Te lo agradeceré. Puedes contar conmigo. Haré todo lo que pueda por ayudarte. Hasta la vista. ¡Ave! ¿Pero tú buscarás de verdad a ese esclavo? No lo he pensado ni un momento. Macrino en Roma ya cuenta poco. Ha caído en desgracia. Y por eso no conviene comprometerse con él. Pasada la colina de los pinos, el terreno es muy pantanoso. Reforzaremos el espesor del fondo y lo afianzaremos incrustando palos en la profundidad. Si no nos dan más esclavos, el trabajo no podrá proseguir muy rápidamente. Por desgracia. Agua. Un poco de agua. ¡Al trabajo! ¡Camina! Oh. ¡Vamos! ¡Levántate! ¡A trabajar! ¡Vamos! Ese hombre tiene una fuerza brutal. Con 10 hombres como ese, los trabajos avanzarían rápidamente. ¿Tienes permiso para pasar? Déjate de historias. ¿Acaso es la primera vez que me ves venir con el vino para los soldados? ¿Eres tú quien nos viene con historias a nosotros, Aldae? Agle. Marcus, caro, non sono potuta venire in questi giorni perché c'è stato molto lavoro alla taverna. Ero furibonda. Domani lavoriamo vicino al fiume, verrai? A qualunque costo. Troverò una scusa per il mio padrone. Adesso basta con le chiacchiere, va a portare il vino. Arrivederci, Marcus. Avanti. Va, Marcus. ¡Pronto! ¿Estás cansada, Lisa? El trabajo es pesado. Estos verdugos. ¡Adelante! ¡Adelante, apresuraos!
¡Vamos! Vosotros esperad mis noticias en el lugar establecido. Está bien. Imagínate qué vida. 3 años en Bitinia. Dichoso tú. 3 años sin que te moleste la mujer. Vamos, juega. ¿Qué quieres que te sirva? Tráeme una jarra de vino. Dime, ¿se puede alojar uno en esta posada? Naturalmente. Dame una jarra de vino. Hay uno que quiere alojamiento. Enséñale la habitación de arriba. ¿Sabes si están por aquí los eslavos destinados al trabajo de la nueva carretera? Sí, hay muchos hombres y mujeres. ¿Por casualidad has visto entre ellos un hombre alto, fortísimo, que se llama Matiste? Sí, lo he visto. Y sé también dónde se encuentra. ¿Dónde está la habitación? Ven. Nueve, dita tú. Me debes creer, era extraordinaria. Tú no la has conocido, pero era la más bella mujer de toda Bitinia, ¿sabes? Vamos, anda, para ti es hermosa hasta una negra de 80 años. Va. 12, ahora te toca. ¿Te gusta? Sí, sí. ¿Por qué te interesas por ese esclavo? Le tengo gran aprecio, pertenecía a mi familia. ¿No has visto con él una muchacha de ojos verdes y de cabello rubio que se llama Nisa? Ah, ya comprendo. Estás enamorado de Nisa. Es a ella quien buscas. ¿No puedes hacer algo por mí? Te recompensaré bien. No, no quiero nada. Trataré de ayudarte. Tú puedes fiarte de mí. ¿Sabes? Soy amiga de Matiste. ¿Cómo se llama ese hombre? Jesús. Y le dicen Cristo. Sus seguidores son muchos y esparcidos por todo el mundo. ¿Y tú crees en esas historias? La palabra de Cristo es la única esperanza que tenemos. Vendrá un día en que ya no existirán ni esclavos ni amos, y nuestras cadenas serán rotas para siempre, y llegará nuestra libertad. ¿Deberemos perdonar también a los vigilantes que nos castigan? Pues claro, debemos perdonar incluso a nuestros enemigos. Solo perdonando podremos entrar en el reino de los cielos y sentarnos al lado de él, que es la única verdad. Dios. Oye, escúchame. Ven aquí. Aléjate si no quieres que te azote. Escúchame, es una cosa importante. Déjame hablar con el jefe de vigilantes. Anda, avísame. Debes comer. No resistirás. Y tienes que estar fuerte. No puedo. Valerio me ha olvidado. Una pobre esclava no debe alzar nunca sus ojos hasta los de su amo. Debí imaginarlo. Valerio mantendrá su palabra. Si yo me contengo aún es solo porque espero una orden. Créeme. ¿Qué quieres? He oído que invocaban a Cristo. El viejo ha dicho a todos que Dios vendrá para convertirse en rey, en el puesto del emperador. ¿Y los soldados de ese rey serán ellos un puñado de esclavos encadenados? No hay que temerles. Pero también hay cristianos entre los bateadores de Adio. Y eso sí tienen armas. Si te has inventado esto, te haré arrancar la lengua con las tenazas ardiendo. Te lo advierto. Te lo juro, he dicho la verdad.
Se lo diré al cuestor. Ocho. Once. Mañana por la tarde en la taberna serás tú quien pagará el vino. Juguemos otra vez. La entrada de la prisión está ahí. Esperad. Yo trataré de alejar al centinela. Aglaé, ¿dónde vas? El amo me manda para que os traiga vino. Es un regalo que os hace el centurión. Dame un trago. Ah, no, debo de entregárselo al oficial de guardia. Ven y beberás. No puedo, estoy de guardia. Tranquilízate. Seguro que los barrotes de hierro son más fuertes que tus brazos. Sígueme. Esperad aquí. Aglaé. Aquí tenéis vino. Os lo manda vuestro centurión. Parece que el centurión haya oído lo que decíamos hace poco. Bravo, necesitábamos un buen trago de vino. Dame a mí. Te lo mereces. Nisa. Nisa. Padre Dios. No esperaba verte. Amor mío, he venido para libertarte. Llama a Maciste. ¿Maciste? ¿Maciste? Valerio, Maciste, no hay tiempo que perder. Los hombres fieles nos guardan la espalda. Aglaé ha volvido a dejar al centinela. Entonces el centurión se ha hecho servir 5 jarras de vino. La primera se la ha bebido en pie, en honor de Marte. La segunda ha acostado entre los brazos de Murcia, en honor de Venus. ¿Por qué no haces tú que también nosotros honremos a Venus? Ah, yo he decidido sacrificarme a la diosa del amor con quien logre rescatarme de la furia de mi amo. Es demasiado peligroso, Paloma. Venus en persona cuesta menos. ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Valerio! ¡Valerio! ¡Llevadlo a la cárcel y encerradlo! ¡Deprisa! ¡Llevaoslo, Coto! ¡Te haré pasar las ganas de huir otra vez, maldita bestia! ¡Lo pagarás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Apriétale fuerte esas cadenas!
Así no se moverá más. ¡No! Tú también pagarás la cuenta de esta noche. Ese animal no podrá moverse. No podrá ayudarte nunca más. Os haré pasar las ganas de huir. ¡No! 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 Un esclavo rebelde como tú debería terminar en la cruz. Pero asesinar a un hombre que tiene la fuerza de 100 esclavos sería una verdadera pena. Basta una pequeña cosa para desarmarte para siempre sin disminuir tu tremenda fuerza. Hasta un león sin ojos deja de ser un león. No te preocupes. Te restablecerás pronto. La herida no es profunda. Los soldados no te han reconocido de otro modo. Habrían venido a buscarte. No, no pienso en mí. Es por Nisa por quien me preocupo. Ha caído en manos de esos carniceros mucho más feroces después de nuestra tentativa. Va, no te preocupes. La fuerza invencible de Madiste la protegerá siempre. Ya está el rojo vivo. Está al punto justo. Mírame bien, porque será la última vez. Cuestor, este esclavo ha intentado huir y ha incitado a la rebelión. Es una amenaza continua con su fuerza espantosa. ¿Pretendes destruir un tesoro como ese? Podría convertirse en un formidable gladiador. ¿Cómo te llamas? Me llamo Maciste. Te tomo a mi servicio. Si te muestras tan fuerte y violento en la arena como lo eres aquí, puede que te dé la libertad. Combatiré como gladiador si sacas de esta horrible vida también a ella. ¿Quién es esa mujer? ¿La tuya? No, pero he jurado protegerla. Conduce este esclavo bajo escolta a la escuela de gladiadores. Y la muchacha a mi vida. Servirá a mi esposa. Los dioses te protegen más de lo que mereces. Vamos, desata este esclavo. Seríamos invencibles y llegaríamos a emperadores. ¿Y como emperador qué harías, Popilio? Escaparía, sí, porque para mí que todo esto acabará mal. Pero los emperadores no escapan. Ah, sí, lo dices tú. Hoy he hablado con Aglai. Me ha pedido que la ayude a entrar aquí para verte. Está enamorada como una gata en enero. ¡Miau, miau! Ayúdala si puedes. Escucha, le he dicho que haga el grito de la lechuza. Pero que traiga vino, porque si no, no entra. Bebe, bebe, que te sentará bien. ¡Ánimo! ¡Así! ¡Así! Deteneos. Te toca a ti, Maciste. Vosotros, despejad el campo.
Tú probarás el primero. Control, Luis. Ahora prueba tú. Que no estamos en el circo. Ya decía yo que esto acabaría mal. Has hecho grandes progresos, bravo. Cuando combatas en Roma, ningún gladiador podrá resistirte. ¿Cuándo iremos a Roma? Ah, eso lo definirá el amo. Tú y tú a pelear, vamos, daos prisa, no perdáis el tiempo. Ah, no debes mojarte demasiado, los músculos se enfrían. Todo eso son historias. He apostado todos mis ahorros a tu primer combate, ¿sabes? ¿Quieres que me cuide de ti? ¡Naciste! ¡Naciste! Pero si yo... ¡Qué desagradecido es! ¡Sécate bien! Nisa, por fin te veo. He tratado muchas veces de venir aquí, pero los centinelas nunca me han dejado. Hoy he tenido más suerte. Popilio me traía noticias tuyas. ¿Cómo te trata el ama? Bastante bien. Vivo mucho más humanamente que trabajando en la carretera, pero siento melancolía. Mejor hubiera sido que me hubiese quedado en aquel infierno y que Valerio no hubiese sido herido. No he sabido nada de él. No temas. Si fuera grave, Aglae me habría avisado. Oh, Maciste, estoy tan preocupada. Quisiera poder estar a su lado. Estoy seguro que pronto tendremos noticias de Valerio. Ahora me voy. El ama me busca siempre. Acuérdate. Si me necesitas, díselo a Popilio. Gracias. Parto para Roma. Debo hablar con el emperador. He descubierto que hay cristianos también aquí, en Minturno. Caracalla tendrá ahora una prueba de tu fidelidad, pero con tu carácter débil no te servirá de nada. Estaremos siempre marchitándonos en este lugar fastidioso, mientras hombres menos capaces que tú conquistan altos puestos en la corte. Verás cómo esta vez Caracalla escucha mis peticiones. Es mucho el odio que siente por los cristianos. Infórmalo de cuanto ha dicho Macrino. Se lo diré también. Escúchame, suplica, pide, pero hazlo de modo que podamos salir de esta mediocridad que me sofoca. Haré todo lo que pueda, no te preocupes. Siempre la misma promesa. No, créeme, Prisca, esta vez lo conseguiré. Quedarás contenta. ¡Dale! ¡Golpéalo! ¡Dale! ¡Golpéalo! ¡Imbécil! ¡No eres capaz ni de combatir! ¡Ave! Arresta a esos dos gladiadores. Son dos cristianos. Ocho guardias conmigo. ¡Adelante! A la cárcel. ¿Dos cristianos aquí? Sí, tengo pruebas seguras. Y ten cuidado, porque esos fanáticos se están infiltrando por todas partes. Ave, he sabido que te estás convirtiendo en el más hábil. Ya lo hace mejor que el maestro. A mi regreso, te daré una oportunidad. El primer combate de verdad a última sangre. Nadie jamás después de tan breve adiestramiento ha salido a la arena, pero tú estás ya en condiciones de hacerlo. ¡Deprisa! Acomódate, Valerio. ¿A qué debo el honor de tu visita? Solo he venido a solicitar ayuda y comprensión al cuestor Anio Quadrio. Mi marido ha ido a Roma a entrevistarse con el emperador, pero puedes hablar conmigo. Si puedo serte útil, estaré contenta. Te lo agradezco, Prisca.
He sabido todo lo que le ha ocurrido a tu familia y lo lamento mucho. Pero un joven como tú, apuesto y fuerte, no debe perder el ánimo. Verás cómo el emperador... No, no se trata de eso. Deseo recuperar dos esclavos que ahora están en tu casa y que antes nos pertenecían a nosotros. ¿Querrás entregármelos? ¿Quiénes son? Se llaman Nisa y Maciste. Lo comprendo por Maciste. Es un esclavo fortísimo. Un gladiador hábil que en este momento podrías vender bien. Te lo aseguro, Prisca, no se trata de eso. Le tengo afecto como a un hermano. ¿Y tu interés por la muchacha? También ella vivió bastante tiempo en nuestra casa. Mis padres la querían mucho. Valerio, no creo que solo sientas piedad por una mujer joven. Y no me parece que la esclava tenga tantos méritos como para merecer tu atención. A menos que... No sigas por ahí, te lo ruego. Espero que me lo concedas y te quedaré agradecido. Está bien, Valerio. Cuando Anio vuelva de Roma, yo le hablaré y te lo comunicaré. Pero vuelve a verme otra vez. Volveré. Por fin. Parece que sea imposible. Después de aquella espantosa noche. Aquella cárcel de los esclavos. ¿Cuánto hemos sufrido? Solo yo lo sé. Pero ¿y tu herida? Está curada. He tenido mucha suerte. Aglae me ha tenido escondido. Que no nos vean. Podría ser peligroso para ti. No pienses en eso. Por estar cerca de ti estoy dispuesta a soportar de nuevo los latigazos. Sería imprudente después de lo que le he dicho a tu ama. Espero rescataros a ti y a Maciste muy pronto. Oh, Valerio, no será solo un sueño maravilloso. No desesperes. He hablado con Prisca y ella transmitirá mi petición a Anio Quadrio. Quiere el cielo que todo vuelva a ser como antes. Mis padres ya no volverán jamás. Yo trataré de darte todo mi amor y confortarte. Estaré siempre a tu lado. ¿Cómo te tratarán? Bastante bien, tranquilízate. Gozo de cierta libertad en la casa. Pero tú estás lejos. Y esto es peor que las cadenas y los latigazos. Terminará pronto. ¡Nisa! ¡Nisa! Valerio. No temas, no te abandonaré. Papilio. Papilio, apresúrate. Pronto, abre. Me estáis complicando mi vida. Despacio. Te daré vino gratis durante una semana. Es una buena idea. Ten cuidado. No te preocupes, no se dará cuenta nadie. Esperémoslo. Adelante. Ah, los dioses nos asistan. Espera. Anda, anda. Oh, para ellos los besos y para mí los estacazos. Qué desgraciado soy. ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres? ¿No la conoces? Es la novia de Maciste. Vamos, vamos. Pero... Ándase bueno, también habrá bebida para ti. Se quieren mucho. Tú no tienes novia, pero hombre... Mira. Valerio ha estado hablando con Tulia Prisca. Ha solicitado tu rescate y el de mi hija. Estaba seguro de que nunca nos abandonaría. Ha prometido rescatarme también a mí, para nuestra felicidad. ¿Por qué entonces Valerio quiere a toda costa rescatarte? No lo sé. Era mi amo. Tanta generosidad debe de tener un motivo.
¿La familia Valerio tiene alguna deuda de gratitud contigo? Al contrario. Soy yo quien debe a ellos una vida serena y decorosa hasta el día en que... Ahora comprendo. El apuesto Valerio quiere recuperar a su amante. Yo no soy su amante. El nuestro fue siempre un amor honesto. Una esclava como tú puede servir solo para divertir al amo hasta que se canse. Después acabarás vendida a un lupanar de los suburbios. O tal vez... No, no puedo escucharte, Ana. Conozco el amor de Valerio. Lo has conocido, pero ¿acaso no lo conozcas más? Acepta, mi Ana. Acepta el rescate. Apiádate de mí. Te lo ruego, acéptalo. Te lo ruego. Adelante. Vale, leí una esclava del cuestor. Entre. Pasa. ¿Te envía Prisca, la esposa de Anio? Para un Valerio esta habitación es demasiado humilde. No tiene siquiera una doncella. Ahora comprendo para qué te servía Nisa. ¿Has venido para responder a mi petición? He venido para aconsejarte, Valerio. En vez de perder tu tiempo con una esclava cualquiera... Piensa en reconquistar tu posición en Roma y en aceptar las amistades que pueden ayudarte a conseguirlo. Debo decirte la verdad. A esa esclava la amo profundamente y por eso la reclamo. ¿Cómo has caído tan bajo en tus sentimientos? Hago bien no devolviéndotela, al menos por el prestigio de la familia Valerio. Pues de lo que cueste recuperaré a esa muchacha. ¿No te parece imprudente hablarle en ese tono a la dueña de la esclava que amas? Tulia Prisca, escúchame. Lo he oído todo. Sé prudente, Valerio. Tú lo sabes, quiero mucho a Nisa y no me detendré aunque pierda la vida. No olvides por eso que un ama cruel puede infligir cualquier suplicio a su propia esclava. ¡Levántate! ¡Vamos en pie! ¡A trabajar! ¡No! 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 Valor, Nisa. Matiste. No sufrirás ya mucho. Valerio ya ha pedido tu rescate. No lo espero, ¿sabes? El ama está celosa y por eso me ha enviado aquí. Valerio te libertará dentro de muy poco tiempo. Ten confianza. Supongo que tienes bastante con esta lección. No te hagas el valiente y deja en paz a estos infelices. ¿Has oído lo que te ha dicho Maciste, eh? Pues métetelo bien en la cabeza, porque volveremos también la semana próxima para darte la ración. De acuerdo, ¿eh? ¡Reprended el trabajo! ¡Trabajad! ¿Qué haces? ¿Has visto cómo han tratado a Nisa? Prisca es malvada, no debía hacerme ilusiones. Pero a esos bestias del molino les hemos dado una buena lección. Y entre tanto, Nisa se queda en sus manos. El ama no le concederá el rescate. Está enamorada de Valerio. Valerio es un buen muchacho. Si fuera una mujer, me enamoraría enseguida de él. Escucha, precisamos escapar. ¿Cómo huir, eh? Debo defender a esa muchacha. No puedo abandonarla. Tú tienes que ayudarme. Debo liberarla a una costa de la vida. Un momento. A costa de la tuya, no de la mía. Ah, tú eres fuerte, sabes usar la espada, resistes al dolor, a todo. Mírame a mí, mira. Apenas un golpecito con una mano como la tuya y crack, me partirías en dos. Pero si tu cuerpo es débil, tu corazón es fuerte. El corazón. Pero esto terminará mal. ¿Me ayudarás?
Está bien. El embajador enviado del rey de Cilicia trae un escrito del emperador. ¿En qué puedo serle útil? El general Astarte busca una esclava cilicia que se llama Nisa. ¿Nisa? Son muchos los esclavos que trabajan en la propiedad del Cuestor. A esa no la conozco. ¿Estás seguro? Puedes comprobarlo si quieres y verás que aquí no está. Vamos. ¡Detente! ¡Grande! ¡Prisa! ¡Rápido! Bienvenido aquí. Ave. Ave. Que sean encerrados en la cárcel bajo vigilancia. Tú los tendrás en custodia y los soldados mandarán la guardia día y noche. Son quietos. Así se hará, cuestor. Los esclavos serán llevados a trabajos públicos bajo tu personal vigilancia. Intento hacer una piscina para poner peces. Después los encerrarás en el subterráneo. Sé cómo hay que tratar a esa chusma. Fíate de mí. ¿Quiénes son? Esclavos cristianos. Verás lo que les espera. Después de haberles hecho cavar la piscina para los peces, los echarán de pasto a las fieras. Es todo lo que he aprendido en su viaje a Roma. Por fin, Año. Te esperaba con ansia. ¿Tienes buenas noticias que darme? Creo que sí. ¿Entonces estás satisfecho de tu visita al emperador? Satisfechísimo. Me ha tratado como a un viejo amigo. Le esperaban muchos embajadores, pero los ha despedido para entrevistarse conmigo. Caracalla me ha dado mano libre contra los cristianos. Oh. Antes de regresar ya he arrestado a muchos. Son extraños criminales. No ofrecen resistencia y confiesan pronto. Es increíble. Pero le has hablado de tus aspiraciones. 5 años en mi turno son una eternidad. Oh, si extermino a los cristianos, creo que un puesto en la corte será seguro para mí. He hablado con Becio Rufo, el prefecto del pretorio, para esto. Me ha dado muy buenas esperanzas. ¿Qué son? Vogliono parlarti per conto di un ambasciatore ciluccio. Salud y prosperidad, Año Quadrio. Astarte, general y embajador del rey de Cilicia, está ansioso de verte para tratar asuntos de su estado. El embajador de un rey amigo de Roma es siempre un huésped agradabilísimo para mí. Te ruego digas al general Astarte que acepte la invitación de sentarse a mi mesa mañana noche. Así lo haré. Te doy las gracias, Año Quadrio. Ave, ave. La buena acogida que me ha hecho Caracalla, dame de beber. Ha aumentado mi prestigio. ¿Ves cómo el embajador del rey de Cilicia quiere venir a aconsejarse de mí? El tuo prestigio aumenterà quando avrai stroncato la congiura dei cristiani. Quando tutti saranno nelle mie mani, li manderò a Roma l'imperatore come omaggio per i giochi nel circo. Soltanto gli artigli dei leoni possono stroncare per sempre quei ribelli. Mi ama, has accedido a mi rescate. Tu rescate está entre las garras de los leones del circo de Roma. Escucha, mi ama. Tú eres cristiana. Te han visto adorar la cruz. No puedes negarlo. Si adorar al verdadero Dios, que reparte amor y piedad entre los hombres, es una culpa. Entonces soy culpable. Conducidla a la cárcel con los otros. Thank you.
Maciste, ¿sabes qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Prisca ha hecho encerrar a Nisa en la cárcel. Lo he sabido por las doncellas. ¿En la cárcel? Sí, con los cristianos. No cesa de perseguirla y sin culpa. Por desgracia, Nisa ha confesado que adora la cruz y seguirá la misma suerte que los ¡basta! Otros. ¡Basta! No hay posibilidad de esperar. Necesitamos huir. ¿Qué ocurre? Nisa ha sido detenida como cristiana. Tendrá el fin de nuestros compañeros que han sido arrestados. No irán al suplicio. Nos rebelaremos y los salvaremos. Es una empresa desesperada. Somos pocos. Macis te vale por una centuria. Si nos prenden, seremos asesinados. Si no lo intentamos, nuestros compañeros y Nisa morirán con seguridad. ¿Qué suerte les espera caer en el circo para divertir al pueblo? Debemos intentarlo esta misma noche. Somos ya cuatro. ¡Cinco! ¿Y los otros? Tú habla con los gladiadores. Aman la libertad como nosotros. Y tú ocúpate de las armas. ¿Y yo? Tú quédate aquí y cuida de los centinelas. Confía en mí. No seas tan arisca. No sabes quién soy yo. Aglae. Tenéis todo mi respeto, nobles señores. No te aconsejo que le hagas desdenes a estos señores. ¿No sabes que son del séquito del embajador del rey de Cilicia? Debes respetarlos. En este momento está en un banquete con el cuestor Anio Quadrio. Ah, ¿estáis aquí para una misión importante? Ah, veo que te ha interesado, ¿eh? Pues siempre interesa escuchar noticias de países lejanos. Yo voy a decírtelo porque me gustas. He acompañado aquí a un gran personaje, el embajador Astarte. Bebamos a la salud del rey Uras y de Astarte, su noble embajador. Dime, ¿a qué motivo debemos el honor de tu visita? Solo he venido a buscar una princesa cilicia que fue traída como esclava a Roma hace cerca de 2 años. El último filla de Arquelao. Que tú recordarás. Se llama Nisa. En nuestra casa no tenemos ninguna esclava cilicia con ese nombre. Nisa era esclava en casa de los Valerio y fue llevada a trabajos públicos en esta zona. Los esclavos confiscados a la familia Valerio forman parte del público erario y yo no puedo... Tengo una orden del emperador y me parece que esa esclava se encuentra en tus posesiones. Está bien, Astarte. Está bien, buscaremos a esa mujer. Son tantos los esclavos que poseo en el latifundio que, por desgracia, no puedo decirte que Sanisa exista o no. Quieran los dioses que ella esté en nuestro poder. Seremos felices de honrar a tu rey libertándola, pero estoy segura que tus informaciones son equivocadas. Astarte ha venido a prender a Nisa para asesinarla por orden del rey de Cilicia. Ella es la última princesa de la familia que fue arrojada del trono. Supone un peligro para el rey usurpador. ¿Nisa, princesa de Cilicia? Debo creerlo. Las palabras de un borracho suelen ser sinceras. ¿Qué piensas hacer? Tengo que actuar enseguida de acuerdo con Maciste. Debemos salvarla antes de que sea tarde. Voy contigo. Popilio, ¿qué te sucede? Nada, que no logro conciliar el sueño. Vaya cosa, yo a veces me duermo de pie. Porque bebes agua. Si bebieses vino como yo, estarías desvelado. Tú el vino lo bebes gratis. Te lo regala la muchacha de la taberna. ¿Y qué quieres que haga? Guapo que es uno. Anda. ¡Maciste! Valerio, Maciste, precisamos salvar a Nisa. Astarte ha venido para asesinarla. Astarte aquí. Es un asesino. Está en casa de Anio. No hay tiempo que perder. ¿Dónde está Nisa? En la prisión, con los otros cristianos. Debemos libertarla y huir todos. Sí. Venid. Estamos dispuestos a ayudar. Combatiremos con vosotros. Bien. Os lo agradezco a todos. Ah!
prisa. ¡Alarma! ¡A las armas! ¡Rápido! ¡Coged las armas! No tengas miedo. Estoy aquí. Vamos, vamos, adelante, a prisa. Adelante, a prisa, vamos, a prisa. Todos, gladiadores y cristianos, un patrimonio tan grande perdido. La guardia ha sido cogida por sorpresa. Es inútil que tenga una centuria de legionarios y de vigilantes escogidos. ¿Cómo han podido romper barras y cadenas? Sido un esclavo fortísimo con la complicidad de un vigilante. Maldito. Habría hecho mejor dejando que lo cegaran cuando estaba trabajando en la carretera y se rebeló. Desde que Maciste entró en la escuela de gladiadores, ya no ha habido más disciplina. ¿Cómo has dicho que se llama ese esclavo rebelde? Maciste es un esclavo de Licio. ¿Con él está también una esclava que se llama Nisa? Sí, estaba en la cárcel como cristiana, confesa. También ella ha huido. La mujer que ando buscando estaba en tu poder y tú me la has ocultado. ¡Has contravenido las órdenes del emperador! ¡Astarte! Nosotros hemos sabido ahora que la esclava que buscas estaba aquí. ¿Quién conoce todos los nombres de esos malditos que tenemos arrestados? ¡Pero yo he perdido a la princesa Nisa! ¡Noble Astarte! Tendrás a la muchacha Cilicia. La recuperarás como deseas. Porque la fuga de esos miserables no les llevará muy lejos. Y yo recuperaré a Maciste para castigarlo como se merece. Si nos quedamos aquí, nos cogerán antes o después. Para mí será el hacha, pero para vosotros la cruz. No lo olvidéis. Lo único que podemos hacer es intentar la fuga y la libertad por el mar. En Iberia tengo un tío procónsul que sin duda salvaría nuestras vidas. ¿Pero cómo llegar allí? Iré a Fornia para tratar de conseguir una nave que pueda conducirnos a Iberia. Allí estaremos seguros. Volveré pronto. Fornia no está lejos. Maciste se ocupará de ti y de los demás. Vete tranquilo. Se queda con nosotros. Bienvenido, Decio Rufo. Y tú también, noble Astarte. Los dioses te sean favorables. Más que a vosotros, por seguro. El emperador está preocupado por cuanto sucede en mi turno. ¿Por qué no has dado a Astarte la esclava que le había sido concedida? Tendrá la esclava apenas capturemos a los rebeldes. Si son un puñado de esclavos mal armados y unos miles cristianos incapaces de combatir. Pero mandados por un patricio valiente y astuto como Valerio. Y con ese Maciste. He venido a tomar el mando de las operaciones militares. Yo te seguiré. Debo llevar a Nisa a mi rey. Bien. Tú, Anio, estarás a mis órdenes. Bien. ¿Qué piensas hacer? Acosarlos por todas partes, continuamente, y obligar a esos esclavos rebeldes a que se rindan. Después, castigarlos sin piedad para dar un ejemplo. Reúne enseguida a tus soldados. Sí, inmediatamente. Entra, os lo ruego. Aquí está el agua. Os harán falta. En el bosque no encontraréis fuentes. ¿Cuándo traerás vino de nuevo a Glae? El agua hace nacer ranas en el vientre. Conformaros que al menos tengamos esto.
Pronto serás la esposa de un patricio romano. Hasta que Valerio regrese, no quiero pensar en nada. Puedes estar segura que regresará. También vendrán para nosotros días mejores. Bravo, Aglae. Eres valiente. Haz compañía, Nisa. Consuélala. Te lo ruego. ¡Vámonos! ¡Suerte! ¡Buena caza! ¡Cuidado con el lobo! ¿No vienes con nosotros, Popilio? No, no, no. Yo cazo a mi manera. Aquí conviene que nos dividamos. Hemos de rodearnos. Tú, Anio, por ese valle, y yo por el torrente. Entra en el bosque con la caballería. La infantería déjala en el límite del bosque. Está bien. Yo iré con Anio. Sí. Tú, ven conmigo. ¿Qué traes? ¿De dónde lo has sacado? Es mi botín de caza. Bien hecho. Menos trabajo y más sustancia. Es preciosa, preciosísima. Pobrecilla, me da una pena. ¿Pero qué dices? Tenemos que comérnosla. Casi, casi estoy por libertad. ¿Estás borracho? ¿Quieres que muramos todos de hambre? No, dejémosla que ¿pero se vaya. ¿Qué dices? Ya verás cómo no te dará ninguna pena cuando esté asada. ¿Asada? Sí. ¡Estás loco! ¡No, dámela! ¡Alto! La infantería por allí. ¡Adelante! Los demás, seguidme. ¡Alto! Seguid por la orilla izquierda. Vosotros, venid conmigo. Parece que nos hayan olvidado. Yo no me fío mucho. ¿Qué preocupaciones tienes? ¿Ves? El cuestor Anio Quadrio ni siquiera ha intentado darnos alcance. Quizá espere que el frío del invierno nos haga descender al valle. Esperemos que sea así. ¡Ay! Poder tomar un baño de leche de burra como una rica patricia. Aglae, conténtate con el agua del torrente para lavarte y de no tener más la espalda marcada por el látigo. Ay, me siento verdaderamente feliz. ¡Nisa! ¡Nisa, los soldados! Decidme dónde están los otros o os haremos matar. ¡Seguid a esa mujer! ¡Prendedla! ¿Has encontrado algo? No. ¿Dónde se habrán escondido esos malditos esclavos? Rufo será un gran general, pero un puñado de esclavos mal armados y en la montaña no son el ejército de Espartaco para necesitar que se hagan maniobras militares. ¿Qué habrías hecho tú? Esperar que descendieran hasta los poblados por frío y por hambre. ¡Llevaosla! ¡Ah!
¿Qué ha ocurrido aquí? Mira, Popilio. Maciste. Los soldados de Rufo se los han llevado a todos. ¿Cuándo? Ahora, a las... Popilio. Popilio. Atacaremos a los romanos aunque sean miles. Llamemos a los otros. Somos muy pocos para intentarlo. Yo me dejaré matar. Pero no abandonaré a esos infelices. Quien quiera gozar de la libertad que yo le he dado quedándose en el monte, puede hacerlo. ¡Sigámoslo! Sí, vamos, Popilio. Una parte de los fugados ha sido capturada. Ya quedan muy pocos. Prenderemos también a los otros. Maldición, habéis dejado que se escape ese Maciste, el más temible. Le capturaremos también a él, tranquilízate. ¡Ahora! ¡Que nadie escape! ¡Maldito! ¡Pagarás la muerte de mi rey! ¡Prendedlo! ¡Llevaoslo rápido! ¡Encadenadlo! ¡Adelante! Parece un Hércules. Un buen ejemplar. Una masa de músculo. Es graciosa la esclava. He aquí a nuestros fugitivos que han regresado al redil. Está muy triste la bella Nisa. ¿Y tu amado Valerio? ¿Dónde está? Esclava fugitiva y cristiana. Mereces dos veces una muerte horrenda. Y tu amante te seguirá muy pronto. En cuanto a ti, me arrepiento de haberte salvado la vida una vez. Pero me divertiré viéndote morir como un toro en el matadero. ¿Por qué no llamas a tu milagroso Dios y que te libere? Me han contado que un viejo cristiano en la noche, invocando a su Dios, volaba sobre las nubes. Invoca a tu Dios. Vuela, si puedes. Muéstranos el poder mágico de los cristianos. La muerte que os espera servirá de ejemplo a todos. Llevaoslos y proceded. ¿Cuándo llegarán esas famosas danzarinas? Os había prometido un espectáculo, pero no había hablado de danzarinas. ¿De malabaristas o de gladiadores que ya no tienes? Es un espectáculo más raro y más emocionante. Los cristianos. Será buenísimo. Dicen que...
que mueren cantando. Un centurión quiere hablarte en serio. Ahora no. Creen que resucitarán. Prefecto. ¿Qué quieres? El emperador Caracalla ha sido asesinado en una conjura de palacio. ¿Quién ha sido aclamado emperador? Las legiones, el Senado y el pueblo aclaman diversos nombres, entre ellos el tuyo, pero nada han decidido aún. Pronto el Senado se reunirá para designar el sucesor. Te acompañaré con mi legión. No perderemos el espectáculo de los cristianos y de los esclavos. Partiremos cuando termine. Que los dioses te concedan la púrpura imperial. No olvidarás a los amigos, César. Bebamos a la salud de nuestro más querido amigo, Decio Rufo. Ofrezco el sacrificio de los rebeldes al padre de los dioses para que me sea propicio en estos momentos. ¡Gloria a Rufo! ¡Gloria a Rufo, emperador! Ha llevado a Minturno con cadenas. Han cogido y han herido también a Maciste. Nos hemos batido hasta el fin. Pero los romanos eran muchos, demasiados. No creas que hemos huido. ¿Ves? La mayor parte de los nuestros han muerto. No basta el valor para luchar contra un número tan superior. Créeme, Valerio. Pero hemos conseguido apoderarnos de estos caballos. Los dioses son despiadados conmigo. Había encontrado la nave para refugiarnos en Iberia. ¿Por qué no puedo romper esta maldita suerte? ¿Por qué? Mira, Valerio, ahí llega un siervo de Anio. He huido de la villa de Anio. Hoy celebran una fiesta en honor de Decio Rufo, que vuelve a Roma. Como espectáculo para alegrar la fiesta, van a crucificar a los cristianos y a los esclavos rebeldes. ¿Y nosotros vamos a quedarnos quietos aquí? Dios mío, Dios mío. Tened piedad, por favor. Tened piedad. Maciste, no quiero morir. No, no quiero morir, Maciste. Debes resignarte, Aglae. Señor, ayúdanos, señor. Aún sin danzarinas es verdaderamente un gran espectáculo. Me gustaría que la fila llegara hasta Roma, como en los tiempos de Espartaco. ¿Podrías al menos hacernos escuchar alguna música para no sentir estos lamentos? Si tú fueras un soldado, no te emocionarías por tan poco. Revélate ahora si puedes. Rómpelo todo con tu fuerza. Demuéstranosla. Valor, Aglae. Lo tendré. Tu esposa debe ser digna de ti. Lástima que no esté aquí tu Valerio para tirarte. Lo conseguiste, princesa. Por fin has subido al trono. Perdónanos. ¡Valerio! ¡Valerio! ¡Adelante, seguidme! Thank you.
Salvado la vida al hijo de mi gran amigo Valerio, es la primera gloria que me da la púrpura. ¿Pero qué ha sucedido? Vecchio Rufo había condenado a la cruz a estos infelices y yo he intentado salvarlos, pero si no hubieses llegado tú, nos habrían matado a todos. Te haré justicia, Valerio. Recobrarás la dignidad de patricio romano y la propiedad de tus bienes. Pero ese no es Maciste. Sí. Tú eres el esclavo que un día me salvó la vida. El emperador de Roma tiene una gran deuda contigo. Salvé a un hombre sin pensar si era rey o esclavo. Descended de la cruz a ese hombre y a todos los otros esclavos. Quiero que mi imperio comience con un acto de clemencia. Ave. Rendid honores a Anio y dadle una digna sepultura. Esta mujer será mi esposa. Te doy las gracias también por ella. Desde este momento sois libres. Ave, César. Y con Valerio y Nisa me seguiréis a Roma. En la corte tendréis tiempo para olvidar estas horas tristes y dar vida a momentos más felices. ¡Sois todos libres y ciudadanos romanos! ¡Ave, César! ¡Viva Roma!